Gracias a la nueva serie de Chucky, muchos usuarios están debatiendo e incluso formulando votaciones en varios grupos sobre qué personaje les gustaría ver en la serie o qué personaje es su favorito, también sobre qué rumbo creen que debería de tomar en esta segunda temporada y otras cosas más. Nadie sabe con seguridad qué camino tomará la serie de Chucky, ni tampoco sabemos quién podría aparecer en capítulos posteriores. Si bien está la teoría de que Glenda, la hija de Chucky y Tiffany, podría volver a aparecer en la pantalla después de tantos años de ausencia, también está esta otra teoría de que esta muñeca, llamada Dolly, podría salir como la nueva novia o amante de Chucky. Si quieres saber su historia, ver lo aterradora que es e incluso ver los crímenes que cometió en la película donde actúa como antagonista, quédate hasta el final, porque no te vas a arrepentir en lo absoluto. Sé que dije que pronto vendrían vídeos de más variedad, y no solo nos estancaríamos con Chucky o relacionados, pero es una realidad que está teniendo buena acogida en el canal. A pesar de esto, no significa que ya solo haré vídeos de Chucky, haya muchos de ustedes que no les gusta y soy consciente de ello, por ende, posiblemente esté subiendo un vídeo hoy y mañana también, pero necesito que le den mucho apoyo al vídeo, den like y comenten si les gustan los vídeos, al igual que si les gustaría que en la segunda temporada de Chucky, Dolly fuera la nueva novia. En caso de que no te interese Chucky en lo absoluto, comenta sobre qué película te gustaría que hiciera el próximo video, y si logras que tu comentario tenga muchos likes, apoyo y se posicione, así como que lo lea, posiblemente esté haciendo un video de eso que tanto deseas y agradeciéndote la sugerencia. También puedes comentar varias veces, para que sea más posible que vea tu comentario. Pero en fin, el día de hoy vamos a cambiar y contaremos la historia de Dolly, la perturbadora muñeca que podría ser la nueva novia de Chucky en la temporada 2 si consigue que los creadores vean esta curiosa petición. Así que, así te cuento, Dolly the Iris. Todo comienza en México, con un hombre el cual es arqueólogo. El hombre se encuentra abriendo una tumba, pero de ahí sale un extraño espíritu rojo que le termina tirando una gran piedra encima. El espíritu termina llegando a una fábrica de muñecas que está a la vuelta y entra en varias de las muñecas. Cambia de escena y conocemos a esta familia, ellos se han mudado a México, pues Elliot, el padre de familia, ha invertido todos sus ahorros en una fábrica con la cual planea hacer más dinero. Lastimosamente para Elliot, al llegar a la fábrica nos damos cuenta que es la misma fábrica abandonada donde el espíritu entró en la muñeca. Elliot encuentra las muñecas en un estante, incluyendo una de las que tiene más espíritu maligno, y se entera que ahora es dueño de todo lo de ahí, incluyendo la propiedad intelectual de las muñecas de nombre Dolly. Jessie, la hija de la familia, tiene curiosidad por las muñecas Dolly, así que su padre le regala una de ellas para que se entretenga. Conforme pasan los días, la niña comienza a actuar raro, como si no fuera ella misma. Habla en dialectos raros, ahora es malcriada, y solo se la pasa en una casa de muñecas junto a Dolly. Los padres piensan que algo está mal, pero no terminan de darle la suficiente importancia y llegando la noche, estos se van a cenar para olvidarse un poco de la situación. Como era de suponer, la muñeca Dolly está viva y es quien le ha estado aconsejando a Jessie que haga todas estas cosas. Dolly le dice a Jessie que jueguen afuera, por lo que Jessie sale al patio, pero el ama de llaves se da cuenta y sale por ella. Alguien le cierra la puerta y aunque intentan gritar, el único que estaba dentro era Jimmy, el hermano de Jessie, y trae audífonos puestos, por lo que no puede oírlas. El ama de llaves intenta buscar otra entrada, pero aquí le sale Dolly de la nada, y le da un susto que la hace caerse y lastimarse la espalda. Dolly entierra unas tijeras en la mujer y después la tira al agua para terminar con ella electrocutada. Horas más tarde llegan los padres y encuentran a su hija adorada junto al cuerpo de la mujer. Al día siguiente y en otra parte de México, conocemos a un profesor de universidad. A él le llegan las fotos de la catacumba donde el hombre fue aplastado y sin pensarlo, se dirige hacia allá pues parece importante. El profesor llega más tarde a la mina y Jimmy lo termina asustando. Jimmy le dice que quiere ser su asistente, pero el profesor con caca en los pantalones por el susto le dice que no, pues es trabajo de profesionales. Ya en la noche, el profesor está investigando la mina y se encuentra la tumba de donde salió el espíritu maligno.
Encuentra algunos mensajes y también los restos de lo que parece el dueño del alma maligna que entró en Dolly, quien dice ser el mismo diablo. A la vez, el padre está a punto de irse para casa, pues ya es demasiado tarde. Al parecer ya hasta contrató un ayudante y le dice que cierre la fábrica cuando termine de acomodar las muñecas. Cuando el padre se va, el hombre comienza a burlarse de las muñecas, por lo que éstas se molestan, y después de asustar varias veces al hombre, le cosen la mano y después acaban con él. Mientras tanto, Jimmy es bien necio y quiere ir a ayudar al profesor, por lo que sale corriendo de casa y en el camino, ve que la fábrica de Dolly sigue abierta, por lo que entra rápidamente para refugiarse del frío. Cuando entra, termina encontrando el cuerpo del asistente de su padre. Jimmy sale corriendo del lugar y se encuentra con su padre y el profesor, por lo que les cuenta todo y estos verifican que está muerto. Ellos vuelven a su casa y Jimmy les confiesa que está preocupado, pues ha estado investigando sobre todo el lugar y sabe que en aquellas minas estaba el cuerpo del diablo, por lo que podría estar muy cerca su alma, y es por esto que Jimmy quería investigar junto al profesor. La madre hila todo y va con su hija para quitarle la muñeca diabólica, pero al intentar hacerlo, Jessie despierta muy enojada y la amenaza de muerte. La madre sale rápidamente y le cuenta todo al padre, pero este no le cree, y al día siguiente por la noche Jimmy y ella se ponen de acuerdo para acabar con esta cosa, pues Jimmy ya sabe que la muñeca está viva y no quiere que le haga daño a su hermana. Cuando entran al cuarto de Jessie, se dan cuenta que la perturbadora muñeca ya está en su forma final y le vale queso todo. Aquí les dice que está junto a Jessie y se quedará con ella para siempre. Los chicos salen corriendo de ahí y le llaman al padre para que les ayude, pero justo en eso las otras muñecas cortan la línea telefónica. La madre agarra una escopeta y cuando se encuentran a la muñeca le intentan disparar, sin embargo, Jessie está poseída por un poco del alma de Dolly y comienza a atacar a su madre. Jimmy aprovecha para agarrar la escopeta y acaba con Dolly. Cuando esto sucede, Jessie es liberada. Pero a la vez las otras muñecas atrapan al padre y lo van a triturar con maquinaria de la fábrica. Por suerte, llega el profesor a tiempo y lo salva. Rápidamente todos se reúnen afuera de la fábrica y el profesor ofrece dinamita para destrozar el lugar. El padre y el profesor entran a la fábrica y comienzan a aventarle la dinamita a las muñecas, después salen rápidamente y acaban con todo el sitio, siendo así liberados de todo el terror que les causó Dolly. Y así termina Dolly the Iris. Si quieres aparecer en esta sección como las personas en pantalla, solamente comenta, da like y comparte el video con 3 amigos. Si llegamos a 10,000 suscriptores antes de que termine el año, estaré subiendo muchos videos por semana. Muchas gracias a todos por el apoyo en general. Síganme en Insta, TikTok y otras redes si les gusta mi contenido. Nos vemos en un próximo resumen. When I try.